Bueno, acabo de poner la renuncia como candidato esta mañana. De los inocentes. Yo creo que en el tema de la deuda política, nosotros hemos ya hecho la solicitud. Esperamos pues que decentemente cumplan, ¿verdad? Cumplan con la ley. Sin embargo, aún sin recursos estamos en campaña. Y ustedes han visto que soy el único candidato en el territorio haciendo propuestas, visitando a la gente. Y andamos haciendo una labor bastante titánica, pero no nos van a detener de ninguna manera. La gente está con esperanza de cambios y se siente en el ambiente. La gente nos opina, la gente nos respalda, nos espera y cada día crece más el apoyo para mí y el FMI. ¿Cómo ha visto la actuación de los demás partidos en cuanto a la campaña política que se está realizando? Pues yo realmente no lo veo, incluso ni el partido en el gobierno, creo que se están ateniendo a algo, que es el uso de los recursos del Estado. Ya lo dije, en enero van a repartir comida, van a repartir paquetes de comida por casi 7 departamentos y van a inaugurar el muelle del Puerto de la Libertad, que es parte de su campaña, violando la ley. Y hace los anuncios porque así va a ser. Entonces, como no tienen propuestas ni nada, porque yo no veo ninguna propuesta del gobierno, ni de los demás partidos, creo que nosotros vamos a continuar con nuestro proceso de dialogar con la gente, con los sectores, con la población. He visitado muchísimos municipios en el departamento de Cucatlán, Usulután, estuve en Zacatecoluca hace poco y en San Antonio Masaguat. Ayer estuve en Tenancingo y estos días voy para Tecoluca, voy para San Jorge, voy a estar en Victoria Cabañas, en Santa Marta y en otros lugares. Y ahí continuamos. Y en enero, recontinuamos después del recalentado del 1 de enero, vamos a ir ya a los territorios. Ahora han presentado una serie de propuestas, pero son cinco. Seis propuestas. ¿Cuáles son? Mira, primero nosotros, recapitulando, ¿verdad? Medio pasaje, hambre cero, municipios prósperos, bono de la dignidad, familia saludable y nación de salvadoreños en el exterior. Ahora vienen las propuestas en materia de deporte, en materia de cultura, en materia de economía, reactivación del agro, tema para mujeres, para la juventud, ¿verdad? Del medio ambiente, y estamos hablando de tema de transporte y la seguridad. Entonces, son prácticamente de 12 a 16 temas en cinco elementos clave, que es salud, economía, educación, ¿verdad? Que es el tema de seguridad, y por supuesto que estamos hablando de la recuperación del agro. Oscar, No, que ahí nos dicen que estamos en segundo lugar y estamos creciendo. Yo comencé con 0.2. Ahora ya pasamos de 2 dígitos y esa es la preocupación de varios, ¿no? El crecimiento nuestro ya es indetenible. Ya estamos en un proceso en el cual la gente ha aceptado nuestras propuestas, mi candidatura. El FMLN ya lo ven como una esperanza. Lógicamente los errores que se pudieron haber cometido son personales, no del partido. La gente nos ve en el territorio, nos entiende, nos apoya, me ven sin seguridad. Ustedes me ven sin seguridad acá, ¿verdad? Sin un gran despliegue fotográfico, pues. Y creo que uno debe de entender que a la población se le debe de hablar así, con el corazón y con franqueza, no con hipocresía ni con falacia, porque cuando uno propone algo debe de hacerlo sobre la base de lo que se puede cumplir. Por eso nuestras propuestas han sido estudiadas con expertos y han sido consultadas con la población. Lógicamente han sido respaldadas y por eso ningún otro está haciendo propuestas. Muy difícil las hagan, ya el tiempo se acabó. de que en el municipal quedaba en el aire un gran porcentaje. No, más, es como el 58% en materia municipal. Es decir, por eso tú te acuerdas que redujeron los municipios a 44, porque sabía que la derrota que iban a tener era espeluznante. Aún así los vamos a derrotar con los municipios reducidos. Creo que ese agrupamiento les va a desfavorecer porque ellos piensan de que agrupando municipios les iba a ir mejor. Pues no. Nosotros llevamos candidatos comprometidos con el desarrollo humano sostenible, con la participación ciudadana, con recuperar la participación de la gente en los territorios. Lógicamente, cuando tú estás viendo también el balance legislativo, está mal. Pero tú has visto el crecimiento positivo de Manuel Flores. Hoy cada día la gente opina más positivo porque ya me conocen más, porque ven mis propuestas. Y además porque soy el único que ha hecho propuestas.
No puedes evaluar, por ejemplo, en una encuesta que la gente diga qué opina del ministro tal, te desfavorable y ni lo conocen. Ya es por, digamos, espontáneo, pues. Ya es por, está bien, va. Pero las encuestas son por teléfono. Nadie va a opinar en contra de un régimen como tal cuando tu número queda registrado. Entonces, las encuestas no son ciencias exactas, las tomamos como mecanismos de medición. Sin embargo, hay encuestas muy propias que nos dicen cosas muy positivas. Para sorpresa, entonces, No tengas duda que sí.